Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj coś innego przygotowaliśmy dla Was wspólnie z Luciano. Tym razem będzie o świętach wielkanocnych w Argentynie, ale tutaj pojawi się mała niespodzianka, ponieważ to Luciana dla Was czyta tekst, który przygotowała, także zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania, co przygotowała dla Was Luciana. Mam nadzieję, że Wam będzie się podobał plik i audio i bardzo proszę o komentarze, jeżeli Wam się podobało, no to wiecie co robić, łapka w górę. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie, żebyśmy wiedzieli też, że Wam się podoba i że to co robimy ma sens, także dajcie koniecznie nam znać. Dziękuję Wam bardzo, tymczasem zostawiam Was w dobrych rękach, odezwę się. Hola a todos, ya que estamos en Semana Santa, en el artículo de hoy vamos a hablar de cómo celebramos la Pascua en Argentina. Comencemos. Argentina es un país en su mayoría católica y su población celebra con gran entusiasmo la Pascua, que es una de las celebraciones más importantes de la Iglesia cristiana. La Pascua celebra la resurrección de Jesucristo al tercer día después de haber sido crucificado, según se relata en el Nuevo Testamento de la Biblia. El Viernes Santo se conmemora la crucifixión y muerte de Jesús, y su resurrección y aparición ante sus discípulos se celebra el domingo de Pascua, con el cual finaliza la Semana Santa. Es habitual que los días de Pascua sean considerados pequeñas vacaciones, pues los días jueves y viernes son feriados. Las personas aprovechan para visitar a familiares, ir a algún parque o simplemente quedarse en casa. En esta época del año, las familias tienen la costumbre de reunirse para celebrar. La creencia en Argentina es que en Semana Santa no se pueden comer carnes rojas. Entonces, los platos típicos hechos con carne son reemplazados por pescado, como la merluza, por ejemplo. También hay empanadas de vigilia hechas con atún, choclo o acelga. También se acostumbra a comer la rosca de Pascua, que consiste en un pan dulce en formato circular con crema pastelera, que simboliza la eternidad. Los huevos de Pascua son considerados un símbolo de vida y fertilidad. El domingo de Pascua se acostumbra a comer huevos de chocolate, aunque también se pueden comer conejos de chocolate. Los más grandes contienen sorpresas en su interior que van desde confites azucarados, pequeñas figurillas de plástico o más chocolates. Bueno, ahora cuéntenme un poco, en sus países, ¿cómo festejan la Pascua? ¿Es muy diferente a cómo lo hacemos en Argentina? ¿Hay algún dato que los haya sorprendido? Espero sus respuestas en los comentarios y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, adiós. No i hej, jak tam? Mam nadzieję, że wszystko zostało zrozumiane i Wam się podobało, w jaki sposób czytała dla Was Luciana. Tekst, subskrypcję znajdziecie na stronie internetowej, łącznie z wokabularium, które tym razem ja dla Was przygotuję. I tyle. Widzimy się w kolejnym naszym wpisie na blogu. Koniecznie dajcie znać, co Was by interesowało, żebyśmy dla Was przygotowali. Życzę Wam wesołych, spokojnych świąt i do zobaczenia. Muchas gracias. Nos vemos. Ciao.